Bienvenidos a Vasgar, sede del programa espacial secreto de la Unión de Repúblicas Independientes. Nunca había estado en territorio de la URI. Aún no lo estás. Vasgar era independiente. La URI tuvo el placer de ocupar... perdón, de liberar esta gloriosa tierra. Bien. ¿Recuerdan que les dije que solo los nómadas malhumorados vivían aquí ahora? Él es Garron Paddock, el más malhumorado y nómada de todos. ¿Este es tu contacto de la URI? Hay dos cosas que no soporto ver. La CGO y los niños. Y tú me llegas con ambos. Hay dos cosas que odio. Los ancianos y los desiertos. Y sí, aquí estamos. Me gusta esta. Sígueme. Con que el programa espacial de la URI va mucho más allá de lo que reveló la CGO. En algún lugar de este cosmódromo hay un cohete cargado con satélites funcionales del Martillo del Alba. Creo que podemos volver a poner en línea todo el sistema y comenzar a atacar el enjambre. Si la URI tenía satélites en las guerras del péndulo, ¿por qué no los usaron? Los políticos querían su armisticio. Lanzar esos satélites habría garantizado otro siglo de guerra. Igual, algunos de los nuestros intentaron lanzarlos. Y casi comenzó una pequeña guerra civil, de hecho. Bien, conocemos el diseño del cosmódromo. ¿Dónde están los satélites? En el hangar de cohetes. Aquí. Y las llamaradas son demasiado fuertes como para volar en el desierto. Ahí es donde entra el esquife. Pregunta, ¿cómo sabemos que los satélites aún funcionan? ¿O si son compatibles siquiera? Respuesta, no sabemos. Y ahí entras tú, amigo mío. A menos que seas muy cobarde o estúpido. O débil. Oye, ¿quién es ese? Un amigo, lo creas o no. Familiarícense con el plano del lugar. Es probable que la mayoría esté bajo la arena. Ven a verme antes de irte. ¿Notaste que nadie sabe si funcionará? No me importa. Tenemos que hacer que funcione. Tal vez es tiempo de que me digas qué viste en esa máquina. No es lo que vi. Es lo que sentí. Ahora tienen una reina. No van a parar. Oye, yo la desperté. Yo la tengo que detener. Sí, pero no todo es tu culpa. Anda, vamos a ver a Bert.